And we'll read in Joel chapter 2. Leeremos en Joel capítulo 2. I know you really know this part of the scripture. Sé que usted sabe esta parte de la escritura. And it is also important that we not only know it but read it continually. Y yo sé que es importante no solo leerla una vez sino continuamente. And we want to read in chapter 2. Queremos leer en el capítulo 2 de Joel. Verses 28 and 32. Leeremos del versículo 28 al versículo 32. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amen. Praise Amen. The Lord. Father, in the name of Jesus, we thank you for the wonderful blessing and the wonderful privilege. It is awesome to be in your presence, and we always, when coming to our house, we want to exalt your name and magnify you. And also, Lord, when we want to receive your word, we want to speak to our hearts. Oh, Lord, open our minds, enlighten our understanding. Give us a mighty spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, that we may receive whatever you have in store for us. Oh, Lord, hallelujah. Tonight, I place in your hands my life, my interpreter, so that we may be useful as channels, that you may bless us and let your word flow freely from heaven in our hearts. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. You may sit, please. Puede tomar asiento, por favor. Receive the Holy Spirit, but be careful you don't waste the anointing. Reciba el Espíritu Santo, pero tenga cuidado de no perder la unción. Again, receive the Holy Spirit, but be careful you don't waste the anointing. Same thing. Reciba el Espíritu Santo, pero tenga cuidado de no malgastar la unción. Well, the chapter we read here in the book of Joel. El capítulo que leímos aquí en el libro de Joel. Chapter 2 from verses 28. En el capítulo 2, versículos 28 al 32. You will find the importance of receiving the Holy Spirit. Usted encontrará la importancia de recibir el Espíritu Santo. And according to this, we will receive the Holy Spirit only in the presence of God. Y de acuerdo a esto, recibiremos el Espíritu Santo solo en la presencia de Dios. Only in the presence of God. Solo en la presencia de Dios. So you cannot manipulate the Holy Spirit. Así que no podemos manipular al Espíritu Santo. We cannot say, as we normally say, that let us sing until the Holy Ghost descend upon ourselves. No podemos decir como algunas veces hacemos, vamos a cantar hasta que descienda el Espíritu Santo. Or sometimes we say, let's worship and let us do something until we provoke that the Holy Ghost is here upon us. No podemos decir como algunas veces decimos, vamos a hacer algo hasta que provoquemos que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar. That is not the point. No es ese el punto. It is not your wish to receive the Holy Spirit. No es nuestro deseo de recibir el Espíritu Santo. It is
God who said he will shed the Holy Spirit in the last days. Fue Dios que dijo que recibiríamos, que él derramaría de su Espíritu Santo sobre nosotros. Let me read it again. Déjeme leerlo de nuevo. Verse 28. Versículo 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. And your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. And your young men shall see visions. Y vuestros jóvenes verán visiones. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. So it goes beyond your prayer. Eso trasciende más allá de sus oraciones. It is not your prayer really. No es nuestra oración en realidad. It is the will of God. Es la voluntad de Dios. It is a prophecy. Es una profecía. I don't know if you understand what I say. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Because sometimes we think that it is we who provoke that the Holy Spirit comes upon us. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que provocamos la presencia o el Espíritu Santo. You cannot do it by yourself. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Yes, we must pray. Sí, debemos orar. But remember, it is not your prayer. Pero recuérdelo, no es nuestra oración. The Lord Jesus told the disciples. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Remain at Jerusalem. Quédense en Jerusalén. Until you receive the promise that I will send from the Father. Hasta que reciban la promesa que yo enviaré de mi Padre. So, yes, they went to pray. Sí, claro, ellos fueron y oraron. But it was not because of their prayer. Pero no fue por sus oraciones. Because the Lord Jesus said, I will do it. Porque el Señor Jesús dijo, lo haré. You remain there praying because I will do it. Ustedes quédense ahí orando que yo lo voy a hacer. Some people misunderstand me. Algunas personas no me entienden muy bien. Because they think that I am saying that you don't have to pray. Porque de pronto me entienden que le estoy diciendo que usted no debe orar. And that you shouldn't ask the Holy Spirit. Y que usted no debería pedir el Espíritu Santo. No, no, don't misunderstand me. No me malinterprete. You and I, we should pray. Usted y yo debemos orar. That the Holy Spirit be upon ourselves. Para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Especially that the Lord may clean my life. Especialmente para que el Señor limpie mi vida. So that I may be a free channel. Para que yo pueda ser un canal libre. Clean. Limpio. Fit for the Holy Spirit. Apto para el Espíritu Santo. Because before you prayed, porque antes que usted ore, God already in ancient times said, in those days I will pour down my Holy Spirit upon them. Porque Dios dijo en tiempos antiguos, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. It's not your prayer. No es nuestra oración. It is his will. Es su voluntad. Then you say, well, if it is his will, then why do I not receive it? Entonces usted dirá, bueno, si es su voluntad, entonces ¿por qué no lo recibo? You should pray according to his will. Debemos orar de acuerdo a su voluntad. So when you pray, we cannot say, Lord, you must send it because I am provoking you to send it. O sea, cuando oremos, no debemos orar, Señor, estoy orando para provocar que tu Espíritu Santo venga. No, Lord, I'm praying according to your will. Sino, Señor, estoy orando de acuerdo a tu voluntad. You said that in your word. Lo dijiste en tu palabra. So make me so clean that you may send your Holy Spirit to my life. Hazme tan limpio que puedas enviar a tu Espíritu Santo sobre mi vida. He says, God's sovereignty. Esa es la soberanía de Dios. I will always emphasize on it.
Siempre enfatizaré en esto. Because you and I don't have anything to boast about the Holy Spirit. Porque usted y yo no tenemos nada de qué alardear del Espíritu Santo. Oh, I know how to receive it. Oh, yo sé cómo recibirlo. God promised that before you wanted to receive it. Dios ya había prometido eso antes de que usted lo recibiera. It is not because of you. Así que no es porque por usted. It is because he is God. Es porque él es Dios. Because of his will. Por su voluntad. But moreover, pero aún más, the Bible says here, it is available for all flesh. Así que aquí dice, está disponible para toda carne. Your sons and your daughters. Sus hijos e hijas. Your old men and your young men. Ancianos y jóvenes. Servants and handmaids. Los siervos y siervas. It's available for everyone. Está disponible para todos. So you don't have to boast about anything. Así que no debemos hacer alarde de ello. Remember that we must pray in humbleness. Recuerde que debemos orar con humildad. Lord, here am I. Señor, aquí estoy. Lord, have your free way. Señor, hazlo a tu manera. Have your way. Señor, hazlo a tu manera. Have your way. Señor, hazlo a tu manera. Have your way. De tu modo, de tu manera. Have your way. Señor, hazlo a tu manera. I want to just show you something. Quiero mostrarle algo. And please don't misunderstand me. I'm not mocking anybody. Por favor, no me vaya a malinterpretar. No estoy burlándome de nadie. I'm not scorning anybody. Tampoco estoy escarneciendo a nadie. I'm just telling you the truth. Solo le estoy diciendo la verdad. You don't receive the Holy Spirit because you mock like this. Usted no recibe el Espíritu Santo porque usted le mueve a él así. Because you shout hard. O porque usted grita fuerte. Because the Holy Spirit may come in different ways. Porque el Espíritu Santo puede venir de diversas maneras. At the upper room, they were sitting down. En el aposento alto, ellos estaban sentados. The Bible says, you read it. La Biblia dice, usted lo puede leer. Chapter 2. En el capítulo 2. It says, they were sitting down. Y dice que estaban sentados. So some people speculate that maybe they were listening to the word of God. Algunas personas especulan y dicen que ellos estaban escuchando la palabra de Dios. It could be. Podría ser. I don't know exactly what they were doing at that time in church. No sé exactamente lo que ellos estaban haciendo en ese momento en la iglesia. But they were sitting down for sure. Pero ellos estaban sentados, téngalo por seguro. So maybe they were not moving. De pronto ellos no se estaban moviendo. And they were not shouting. Y no estaban gritando. But it says, all of a sudden, this rushing wind and the sound came into the house. Pero de repente dice que vino un viento recio y se posó sobre ese lugar. It was blowing so hard. Y sopló tan fuerte. And the noise was so loud. Y el ruido fue tan grande. And flames of fire came upon each of them. Llamas de fuego vinieron sobre cada uno de ellos. So the Lord can do it whatever it is. Así que el Señor puede hacerlo como Él quiera. On the other occasion, chapter 10 in the book of Acts. En otra ocasión, en el capítulo 10 de Hechos, the Bible says Peter was preaching the word to the Gentiles at a Cornelius' house. La Biblia dice que Pedro estaba predicando la palabra de Dios a los gentiles en la casa de Cornelio. While he was preaching, the Holy Ghost came. Cuando él estaba predicando, el Espíritu Santo vino. So it means you cannot manipulate it. Así que eso significa que no podemos manipularle. You could be singing. Puede usted estar cantando. You could be praying. Podríamos estar orando. You could be listening to the word. Podríamos estar oyendo la palabra. So it is not your attitude. Así que no es nuestra actitud. But it is that you have an openness in your heart. Es porque tenemos nuestro corazón abierto. And also because God said, I will pour down my Holy Spirit. Y también porque el Señor dijo que yo derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. So church must pray. Así que la iglesia sí debe orar. Lord, have your way. Señor, hazlo a tu modo.
Lord, have your way. Señor, hazlo a tu manera. Lord, have your way. Señor, hazlo a tu modo, a tu manera. You can do it. Tú lo puedes hacer. Whatever it is, I want to receive it because you said I will receive it. Lo que quiera que sea, lo quiero recibir porque así lo dice tu palabra. I don't know if you understand my point. No sé si usted me entiende. And when you receive it, y cuando usted lo recibe, when you receive the Holy Spirit, cuando usted recibe el Espíritu Santo, make sure that you don't waste the anointing. Asegúrese que usted no malgasta la unción. Because you have examples in the Bible. Porque tenemos ejemplos en la Biblia. People who were anointed by the Holy Spirit. Personas que fueron ungidas por el Espíritu Santo. For great purposes. Para grandes propósitos. And they never achieved those purposes. Y nunca alcanzaron esos propósitos. They wasted the anointing. Ellos malgastaron la unción. And I may show you in the Word. Y yo puedo mostrarle en la palabra. Because I don't want to preach my own opinion. Porque no quiero predicar mi propia opinión. I don't love preaching just speculations. No me gusta predicar solamente especulaciones. You want to listen about someone who really wasted the anointing? ¿Quiere usted escuchar a alguien que realmente malgastó la unción? You want to read about him? ¿Usted quiere leer acerca de él? In the scriptures? En las escrituras. Let's go. Vamos a ir allí. Book of Judges. Libro de Jueces. Judges chapter 13. Jueces capítulo 13. Verse 13. Versículo 13. Let us read from verse 11. Vamos a leer desde el versículo 11. And Manoah arose and went after his wife and came to the man and said unto him, Art thou the man that spoke unto the woman? And he said, I am. And Manoah said, Now let thy words come to pass. How shall we order the child and how shall we do unto him? And the angel of the Lord said unto Manoah, Of all that I said unto the woman, let her beware. She may not eat of anything that cometh of the vine, neither let her drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. All that I commanded her, let her observe. Versículo 11. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, Yo soy. Entonces Manoah dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Now read verse 24 and 25. Vamos a leer el versículo 24 y 25. And the woman bare a son and called his name Samson, and the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zorah y Eshtaol. So, we see a man who is born by the will of God. Vemos a un hombre que es nacido en la voluntad de Dios. And he was anointed by God when he was a young man. Y fue ungido por Dios cuando era un joven. The Spirit of God came upon him. El Espíritu de Dios vino sobre él. But when you read the rest of the story, pero cuando usted lee el resto de la historia, the story of Samson is from chapter 13 to chapter 16. La historia de Sansón está desde el versículo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. This man really wasted the anointing. Este hombre realmente malgastó la unción. I will go step by step. And voy a ir paso a paso. I will not read every verse because time is always short. No leeré cada versículo, pero porque el tiempo es corto. But listen. Pero escúcheme. The Bible says he killed 30 men in Ashkelon
and took the spoil to pay for a bet he had lost at his own wedding. Dice que él mató a 30 hombres en los campos Ashkelon. En Ascalón, y tomó el tesoro para pagar una deuda. Because he lost a bet. Porque él perdió una apuesta. At his own wedding. At his own wedding. En su propia boda. You know the story? ¿Sabe usted la historia? He got married. Él se casa. When he went for the feast, for the banquet. Cuando él fue a la fiesta, al banquete. He proposed a bet to his friends. Él le hace una apuesta a sus amigos. But his friends were Philistines. Y sus amigos eran filisteos. And he said, "If I win, you pay." Si, y les dijo, si yo gano, ustedes pagan. If you win, I pay. Si ustedes ganan, yo pago. It was a bet. Era una apuesta. And he lost the bet. Y él perdió la apuesta. Because the Philistines pressed on the young girl to tell them the bet. Porque los filisteos presionaron a la mujer para que les dijera y ellos pudieran ganar la apuesta. So since he had to pay, he went, killed 30 men in Ashkelon just to pay for the bet he lost. Entonces, como él perdió la apuesta, él fue y mató a 30 hombres en Ascalón y para poder pagar esa deuda, esa apuesta. I want you to read with me. Quiero que usted lo lea conmigo. It's in chapter 14. Es en el, está en el capítulo 14. Verse 19. Versículo 19. It says, "And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, and slew 30 men of them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle. And his anger was kindled, and he went up to his father's house." Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. So you see that he was under the anointing of the Holy Ghost. Se da usted cuenta que él estaba bajo la unción del Espíritu Santo. And he killed 30 men. Y él mató a 30 hombres. Under the anointing of the Holy Ghost. Bajo la unción del Espíritu Santo. But it was just to pay for a bet he lost. Pero solo era para pagar una apuesta que él había perdido. Are you with me? ¿Está conmigo? I will repeat it. Because it is interesting. Lo voy a repetir porque es interesante. So it says in verse 19 in this chapter. En el versículo 19 dice en este capítulo that the Spirit of God came upon him and he went and killed the 30 men. Que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él fue y mató a 30 hombres. He did it. Él lo hizo. But it was just to pay for a bet he had lost. Pero era solo para pagar una apuesta que él había perdido. What do you do with the anointing of the Holy Ghost in your life? ¿Qué hace usted con la unción del Espíritu Santo que está sobre su vida? Are you following me? ¿Me está siguiendo? Why do you want to be filled with the Holy Spirit? ¿Por qué quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? What moves you to show the anointing of God upon yourself? ¿Qué lo mueve a mostrar que la unción del Espíritu Santo está sobre su vida? What do you want to achieve? ¿Qué quiere usted alcanzar? Let me go on. Vamos a continuar. If you continue reading, si usted sigue leyendo, in chapter 15, en el capítulo 15, you find that this same Samson set on fire the cornfields with the vineyards and olives of the Philistines. Si usted sigue conmigo, dice que este hombre, Sansón, prendió en fuego los campos de maíz,
y también los viñedos y los olivos de los filisteos. Just because his father-in-law, a Philistine, took his wife and gave her to his companion at the wedding. Solo porque su suegro tomó a su esposa and y gave, la dio a su compañía. Have you ever read the story? ¿Alguna vez ha leído esa historia? So when he was so angry that he went back home. Cuando él estaba tan furioso que regresó a casa. Because he had lost the bet. Porque había perdido esa apuesta. So his father-in-law took his wife and gave it to his companion of the wedding. Así que su suegro tomó a su esposa y se la dio a la compañía que estaba allí en la boda. There was it was supposed that he had a close friend. Se supone que él tenía un amigo cercano. He was a Philistine. Que era un filisteo. So his father-in-law took Samson's wife and gave it to that man. Así que el suegro de Sansón tomó a esa esposa de Sansón y se la dio a su compañero. And so when he came back, así que cuando él regresó, he found out that he had no wife anymore. Se dio cuenta que ya no tenía esposa. Because his father-in-law gave his wife to another man. Porque su suegro se la dio a alguien más. So he became angry again. Así que se volvió a poner muy furioso. Read it right there in chapter 15. Ahí en el capítulo 15, leámoslo. Verse 4. Versículo 4. And Samson went and caught 300 foxes and took firebrands and turned tail to tail and put a firebrand in the midst between two tails, and when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines and burned up both the shocks and also the standing corn with the vineyards and olives. Versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. So you see, he did it. Así que usted ve que lo hizo. But he was not doing this because of his people, Israel. Él estaba haciendo esto no por su pueblo Israel. He was doing that because of himself. Él estaba haciendo eso por su ego, por sí mismo. So he started in a wrong way. Así que él empezó de la manera equivocada. Then the story follows. Así que la historia sigue. And this man then took 300 foxes and he put on fire all the vineyards and the olives and all the corn of the Philistines. Así que este hombre coge 300 zorras, caza 300 zorras y va y enciende los olivares y las viñas de los filisteos. But it was just because his father-in-law had taken his wife and given to his close friend. Pero solo era porque su suegro había tomado a su esposa y se la había dado a su compañero. That is what I say, don't be careful you don't waste the anointing. Es por eso que yo le digo, tenga cuidado de no malgastar su unción. The anointing is not for you to use in your personal things. La unción no es para que usted la use en sus cosas personales. The anointing is first of all to glorify God. La unción es primero que todo para glorificar a Dios. And then to help people around yourself to be in communion with God. Y después para ayudar a la gente que está alrededor suyo a tener comunión con Dios. If there are healings or miracles, si hay milagros o sanidades, it's not for you to boast. No es para nosotros hacer alarde. It's because people need healing. Es porque la gente necesita la sanidad. Because people need miracles in their lives. Porque la gente necesita milagros en su vida. And through those miracles and healings, aunque esos milagros y sanidades, through them, a través de esos milagros y sanidades, you also bring glory to the name of the Lord. Traemos gloria al nombre del Señor. But when we use that anointing for our personal things, pero cuando usamos esa unción para nuestras cosas personales, just because we go and propose a bet to people, solamente porque vamos y apostamos
con la gente. And then we receive something wrong because of the bet. Y después recibimos algo malo por esa apuesta. Then we continue doing something on our own benefit. Entonces seguimos haciendo algo a causa de nuestro propio beneficio. We are just wasting the anointing of the Lord. Estamos malgastando la unción del Señor. The Lord doesn't anoint people to do things like that. El Señor no unge a las personas para hacer cosas como esas. The Lord anoints people for a specific purpose in His Word. El Señor unge a las personas para que cumplan un propósito específico. Let me stop the story to tell you a truth, a principle. Vamos a parar un poco la historia para mostrarle una verdad. Pay attention. Escúcheme, ponga atención. Anointing, la unción, without a purpose, sin propósito, will be waste, será malgastada. I say again, lo digo de nuevo. Anointing without a purpose of God in yourself, la unción sin un propósito de Dios en su vida, will be a waste, será un desperdicio. You will not achieve anything for the glory of God. No va a lograr nada para la gloria de Dios. Anointing will be there. La unción va a estar allí. You will never achieve the purpose of God. Pero nunca va a lograr el propósito de Dios. So many people want anointing. Yes, Lord, give anointing. I lay hands on myself. You please lay hands on me. Hey, pastor, come. Lay hands. I want to receive it. Así que mucha gente ahora, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Por favor, ponga sus manos sobre mí. Yo quiero recibir. Pastor, venga y ore para que yo reciba el Espíritu Santo. Are you clear about the purpose of God? ¿Está usted claro para qué quiere esa unción? You want the anointing. Usted quiere la unción. But you don't want to preach. Pero usted no quiere predicar. You want the anointing. Usted quiere la unción. But you don't want to go witnessing about the Lord Jesus Christ. Pero usted no quiere ir y testificar del Señor. You want the anointing. Usted quiere la unción. But at the same time, you don't come to service. Pero al mismo tiempo usted no viene a los cultos. Just once in a while. Solamente de vez en cuando. Just on Sunday mornings. Solamente los domingos en la mañana. You stay home because you are tired. Usted se queda en la casa porque está cansado. What do you want the anointing for? ¿Para qué usted quiere la unción? You want the anointing. Usted quiere la unción. But you don't want to go on missions. Pero usted no quiere ir a hacer la misión. Because you cannot stand eating different food to the one that you are accustomed to. Porque usted no puede soportar comer otra comida que la comida que otros comen. So you want the anointing. Pero usted quiere la unción. For what? ¿Para qué? I said, for what you want the anointing? ¿Para qué usted quiere la unción? You don't want to preach. No quiere predicar. You don't want to come for service. No quiere venir a los cultos. You don't want to do missions. No quiere hacer las misiones. You are not interested in the lost souls. No está interesado en las almas perdidas. And you want the anointing. Pero quiere la unción. What for? ¿Para qué quiere la unción? It was the case of Samson. Era el caso de Sansón. I will read it again. Voy a leerlo de nuevo. Because he set on fire the cornfields. Porque él encendió estas viñas y estos olivares. Then the Philistines sent an army to arrest him. Los filisteos enviaron al ejército para arrestarle. He came to the place where he was. Él vino. The Philistines came. Los filisteos vinieron al lugar donde él era. And the place where he was, it was like a hill. Y donde él era, de donde él era, era como un collado. And the people, the Israelites, asked the Philistines, "Why are you coming against us?" Y los israelitas le preguntaron a los filisteos, ¿por qué vienen ustedes en contra de nosotros? They said, no, we don't come against you. Le dijeron, no, nosotros no venimos en contra de ustedes. We come against Samson. Venimos solamente en contra de Sansón. Because he set on fire our fields. Porque encendió nuestros campos. So that's the time when the
they came, the people of Israel came to Samson and said, "Why did you do this?" Entonces es el momento donde los israelitas vienen a Sansón y le dicen, "¿Por qué hiciste eso?" They are coming now. Ahora ellos vienen. Coming against us because of you. Vienen en contra de nosotros por su culpa. And we want to handle you to the Philistines. Entonces lo vamos a entregar a los filisteos. But he said, "Swear to me by the Lord that you will not kill me by yourself." Y él dice, por favor, júrenme que ustedes no me van a matar. And they said, "No, we'll not kill you." Y ellos dijeron, no, no lo vamos a matar. We'll just handle you over to them. Simplemente lo vamos a entregar a los filisteos. And so is the time when they bound this man. Entonces es el momento donde le amarran, le atan. And they came to handle over Samson to the Philistines. Y vienen a darle a Sansón a los filisteos. At that moment, you read it in chapter 15. En ese momento usted puede leer ahí en el capítulo 15, in verse 14. En el versículo 14. And when he came into Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that were upon his arm became such flax that was burnt with fire, and his bands loose from his from off his hands, and he found a new jawbone of an ass and put forth his hand and took it and slew 1,000 men therewith. Versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y lo tomó y mató con ella a 1,000 hombres. So you see, the Spirit of God was coming upon him always. Si usted se da cuenta, el Espíritu de Dios venía sobre él siempre. And he was killing people. Y él mataba a la gente. But it was not following a specific purpose of God. Pero no estaba siguiendo un propósito específico de Dios. It was just to defend himself against the Philistines. Era solamente para defenderse él mismo de los filisteos. There was no real leadership. No había un liderazgo en verdad. You never find any chapter that say Samson came and spoke to the people of Israel and organized them as an army and said, "We'll fight against the Philistines." Usted nunca va a encontrar en la Biblia ningún pasaje que diga, entonces Sansón vino y organizó un ejército y le dijo, vamos a pelear. Never. Nunca. He was just fighting because he had to defend himself. Él estaba peleando porque se tenía que defender. There was no leadership there. No había un liderazgo allí. The Israelites never became a part of an army under Samson's leadership. Los israelitas nunca fueron parte de ningún ejército bajo el liderato de Sansón. Read it in the Bible. Léalo en la Biblia. You will find that it is truth. Lo va a encontrar y va a encontrar que es verdad. He never organized anybody. Nunca organizó a nadie. He was anointed. Él estaba ungido. But God had another purpose. Pero Dios tenía otro propósito. God sent him to deliver Israel from the Philistines' hands. Dios le había enviado para librar a Israel de la mano de los filisteos. But you never see Samson together with any army. Pero usted nunca ve a Sansón junto a ningún ejército de Israel. He's not fighting with anybody else. No está peleando con nadie más. The anointing used to come upon him. La unción solía venir sobre él. But he was not defending Israel. Pero él no estaba defendiendo a Israel. He was defending himself. Él se estaba defendiendo él mismo. Don't waste the anointing. No malgaste la unción. The anointed will not come upon your life. La unción no va a venir sobre su vida. For you to defend yourself. Para que usted se defienda. Because you are fighting the Philistines. Porque usted está peleando contra los filisteos. And because in your wrongdoings you have to fight. Porque en su manera equivocada de actuar
entonces se encuentra con que tiene que pelear. And then he used the anointing to fight the Philistines. Entonces usted usa la unción para pelear contra los filisteos. To fight your own enemies. Para pelear a sus propios enemigos. But what about the people that you are supposed to lead? Y entonces qué de la gente que se supone que él tenía que dirigir? And you also. Y usted también. If you are a minister, si usted es un ministro, and you use the anointing just to defend yourself, si usted usa la unción solo para defenderse usted mismo, because you have some Philistines attacking you, porque usted tiene algunos filisteos que le están atacando, you can do it. Usted puede hacerlo, and you will kill 1,000. Y usted puede matar a 1,000. But did you do it because of the people the Lord placed you to lead? Pero lo va a hacer usted porque Dios lo puso a liderar a un pueblo. Or just because the Philistines want to kill you. O solo porque los filisteos quieren matarle. And then you fight back and you entonces, kill them. Entonces usted pelea, devuelve la pelea y pelea contra los filisteos. And you abandon your people. Y usted abandona a su pueblo. And you use the anointing just for yourself. Y usted usa la unción solo para usted. It is in the Bible. It is not my message. It is the Lord's message. Esto está en la Biblia. No es mis palabras. Es el mensaje del Señor. Should we continue? Deberíamos seguir. Let me tell you another thing. Déjeme decirle otra cosita. In verse 16. En el versículo 16. He took the gates of Gaza and the post of the gate. Él tomó las puertas de Gaza. And even the post. Y los postes. And went away with them. Y se los llevó. And left them on the top of a hill. Y los dejó en la cima de una montaña. Have you read that passage? ¿Ha usted leído ese pasaje? How many of you have read that passage? ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese pasaje? Samson took the gates of Gaza, the gates of the city. Él toma las puertas de la entrada de una ciudad, de Gaza. And even the post. Y aún los pilares, los postes. Took all this upon his shoulder. Él toma todo esto sobre sus hombros. And went up a hill. Y subió a la montaña. And left this gate over there. Y las dejó allí. But you know the reason? ¿Pero sabe usted la razón? You know the reason why he did it? ¿Sabe usted la razón por la cual lo hizo? Read it. Léalo. It's right there. Está ahí. The Bible says he was in Gaza sleeping with a prostitute. Él estaba en Gaza, estaba durmiendo con una prostituta. And when people learned that he was there sleeping with a prostitute. Cuando la gente se da cuenta y nota que él estaba en Gaza durmiendo con una prostituta. So they guarded the gate because they wanted to arrest him. Ellos cerraron la puerta porque querían arrestarle. And that's why he took the gate and the post of the city and went up a hill and left it over there. Y por eso él tomó las puertas de la ciudad de Gaza y los postes y lo dejó allí arriba de la montaña. What a sad thing. Qué cosa tan triste. A man using the anointing of the Holy Ghost. Un hombre usando la unción de Dios, del Espíritu Santo, even a gate of a city, para tomar la puerta de una ciudad. All this is great. Oh, es maravilloso. Go up a hill and leave it over there. Sube allí a la montaña y lo deja en la cima. Oh, what a strong man. Oh, qué hombre tan fuerte. Oh, what a mighty anointing is upon him. Oh, qué unción tan poderosa que está sobre él. Yes, but the reason is really sad. Sí, pero la razón es muy triste. He was just there sleeping with a prostitute. Solamente él estaba allí solamente durmiendo con una prostituta. And that's why he did it. Y es por eso que él hizo lo que hizo. The story could have been different. La historia hubiese podido ser diferente. Oh, he was there and took the gates of that city. Oh, estaba allí y tomó las puertas de la ciudad. Because he came with an army to fight the enemies of Israel. Porque venía con un ejército a pelear contra sus enemigos. He was not fighting for Israel. No estaba peleando con por Israel. He was defending himself. Él se estaba defendiendo él mismo. Using the anointing to defend himself because of his wrongdoings. Usando la unción para defenderse él mismo por sus malos hechos.
Do you understand what I'm telling you? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? When you receive the anointing, you receive the Holy Spirit. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Why do you want it in your life? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué la quiere en su vida? What are you going to do with the anointing? ¿Qué va a hacer usted con esa unción? Because it is useful. Porque es útil. It is the will of God that you receive the Holy Spirit. Es la voluntad de Dios que recibamos el Espíritu Santo. And even is the will of God that you receive the gifts. Y aún es la voluntad de Dios que usted reciba los dones. And a special anointing to do things. Y una unción especial para hacer cosas. But when you do these things, why do you do them? Pero cuando usted hace esas cosas, ¿por qué las hace? In this case, this man is under a mighty anointing. En este caso, Sansón está bajo una unción poderosa. Even he takes the big gate of a city. Él es capaz de tomar esta gran portón de la ciudad, de una gran ciudad. It's big, heavy. Es un portón grande, es pesado. Even the posts were big, so. Aún los postes eran grandes, or pesados. He put it on his shoulder. Y él se lo pone en sus hombros. And not only he took it, he went uphill. Y no solamente los tomó, pero fue arriba de la montaña. And he left these things up there. Y los dejó allí. Oh, all the story about it is mighty. La historia de Sansón es tan poderosa. But the reason is sad. Pero la razón es triste. He was doing this because people wanted to kill him because he was sleeping with a prostitute in that city. Él estaba haciendo esto porque la gente lo quería matar porque estaba durmiendo con una prostituta. You understand the point? ¿Me entiende el punto? That is not the reason we receive the Holy Spirit in our life. Esa no es la razón por la cual recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. It's not for us to defend ourselves. No es para defendernos. Because we have a fight with everybody. Porque tenemos una pelea con muchas personas. That is not the reason you receive the anointing of the Holy Ghost. Esa no es la razón por la cual recibimos la unción del Espíritu Santo. The Lord Jesus said the reason. El Señor Jesús dijo la razón. He said, "You shall receive power when the Holy Ghost is come upon you." Él dijo, "Y recibiréis poder después que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros." "And you shall be witnesses unto me." Y me seréis testigos. "In Jerusalem." En Jerusalén. "Judea." Judea. "Samaria." Samaria. "And to the last corners of the earth." Y hasta lo último de la tierra. So it's very different. Es muy diferente. So the purpose of the Holy Spirit in your life. El propósito del Espíritu Santo en su vida. Is to accomplish the will of God. Es cumplir la voluntad de Dios. It's not for you to fight back your enemies. No es para que nosotros peleemos contra nuestros enemigos. Especially because we are doing wrong. Especialmente porque estamos cometiendo cosas malas. That is not the reason of the Holy Spirit in yourself. Esa no es la razón por la cual el Espíritu Santo viene sobre nosotros. And that is not the reason why we receive the anointing of the Holy Ghost. Tampoco es la razón por la cual nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo. It's really strange, huh? Es bastante raro, ¿verdad? It's a strange story. Es una historia extraña. I love the story of Samson. Me gusta mucho la historia de Sansón. Because it demonstrates that the Holy Spirit is real. Porque nos demuestra que el Espíritu Santo es real. And that God can do whatever he wants. Y que Dios puede hacer lo que él quiera. And that the people under the anointing of God, they are really mighty. Y que la gente, el pueblo de Dios bajo la unción del Espíritu Santo son verdaderamente poderosos. That part of the story really impressed me. Esa parte de la historia de verdad que me impresiona. But the other side of the coin really makes me sad. Pero la otra cara de la moneda me pone muy triste. Because the other side of the coin shows me the reason why Samson was doing this. Porque la otra cara de la moneda me muestra por qué Sansón estaba haciendo esto.
And we say, well, that was Samson. Y decimos, bueno, eso fue Sansón. Examine yourself. Examinémonos. Receive the Holy Spirit. Reciba el Espíritu Santo. But make sure you don't waste the anointing. Pero asegúrese de que usted no malgasta la unción. Let me give you just some two or three points. Déjeme darle uno, dos o tres puntos. Some girls in church. Algunas mujeres en la iglesia. Young girls. Jovencitas. They receive the anointing. Ellas reciben la unción. When you receive the anointing, you look nice. Cuando usted recibe la unción, usted se ve muy bien. You look beautiful. Usted se ve hermosa. And they go to the mirror and they are impressed. Y ellas van al espejo y wow, se impresionan. And then you know the rest of the story. Y después usted sabe el resto de la historia. Instead of coming to the house of God to pray and seek the presence of God. En vez de venir a la casa de Dios para buscar el rostro del Señor y orar, they just remember how beautiful they look. Solo se acuerdan de qué tan hermosas son. And then there are some other men around. Y después entonces hay hombres alrededor. And you know the rest of the story. Y usted sabe el resto de la historia. Make sure you receive the Holy Spirit, but you don't waste the anointing. Asegúrese que usted recibe el Espíritu Santo, pero que no malgasta la unción. You understand me? ¿Me entiende? Same thing happened with young men. Lo mismo sucede con los jovencitos. Oh, when you are under the anointing. Cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo. You are ugly, but you look so handsome. Usted es feo, pero usted se ve tan simpático. Yes. Sí. When the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted. There is something special. Hay algo especial. You look handsome, although you are ugly. Usted se ve simpático, aunque usted es feo. And you don't know it. Y usted no lo sabe. You think that you are really handsome. Usted piensa que usted verdaderamente es simpático. It's the Holy Spirit upon you. Y es el Espíritu Santo sobre usted. And so you know also the rest of the story. Y también usted sabe el resto de la historia. When the Holy Spirit comes upon a singer. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un cantante. Oh, they sing so nicely. Ah, ellos cantan tan bonito. That they think they are artists. Que piensan que son artistas. And you know the rest of the story. Y usted sabe el resto de la historia. Receive the Holy Spirit. Reciba el Espíritu Santo. But make sure you don't waste the anointing. Pero asegúrese de no desperdiciar la unción. Are you following me? Me está siguiendo. I'll give you the rest because time is almost over. Voy a darle el resto porque ya el tiempo se me acaba. Just in chapter 16. En el capítulo 16. This is the story of the end of Samson. Esta es la parte del final de Sansón. He killed more than 3,000 people. Él mata a más de 3,000 hombres. He tore down the temple of Dagon. Él destruyó el templo de Dagon. De Dagon. Even he killed the lords of the Philistines. Y aún mató a los señores a los dioses de los filisteos. And the lords, the princes. Y a los señores, a los príncipes. But you know why? ¿Pero sabe usted por qué? Because they caught him using another prostitute. Porque lo cogieron durmiendo, porque lo atraparon durmiendo con otra prostituta. And they broke off his eyes. Y ellos sacaron sus ojos. And they put him to grind or to grind in the prison house. Y lo pusieron en el molino en la casa. Lo pusieron a moler en el molino. In the prison. En la prisión. But you know why? Pero ¿sabe usted por qué?
Because he was sleeping with another prostitute. Porque él de nuevo estaba durmiendo con otra prostituta. So he killed all these people. Así que él mata a todas estas personas. But not because he was defending Israel. Pero no porque él estaba defendiendo a Israel. But because he wanted to take vengeance for his two eyes. Porque quería tomar venganza por sus dos ojos. Read it with me. Léalo conmigo. Chapter 16. Capítulo 16. Verse 28. Versículo 26. Samson called unto the Lord and said, O Lord, remember me, I pray you, and strengthen me, I pray you, only this once, O God, that I may at once avenge of the Philistines for my two eyes. 28. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. You see, he was not fighting for the Israelites. ¿Se da usted cuenta? Él no estaba peleando por los israelitas. He was fighting for himself. Él estaba peleando por él mismo. He was taking vengeance for his two eyes. Él estaba tomando venganza por sus dos ojos. But why did they pluck off his two eyes? ¿Pero por qué ellos quitaron, removieron sus ojos? Because he was sleeping with another prostitute. Porque él estaba durmiendo con otra prostituta. And he's asking for the anointing again. Y él de nuevo está pidiendo por la unción. And the anointing came. Y la unción vino. He killed all the Philistines. Él mató a todos esos filisteos. 3,000. 3,000. But also he killed himself. Pero también se mató él mismo. Receive the Holy Spirit. Reciba el Espíritu Santo. But make sure you don't waste the anointing. Pero asegúrese de no desperdiciar la unción. Because you could be anointed. Porque usted podría estar ungido. But what is that anointing for? Pero ¿para qué es, tiene esa unción? Let me read the point that I wrote here. Déjeme leerle el punto que escribí aquí. I will read it slowly for you. Voy a leerlo despacio para usted. And with this I will finish. Y con esto voy a terminar. It is good to notice that during all this time. Es bueno notar que durante todo este tiempo, the Philistines never came to war against the people of Israel. Es bueno notar que durante todo este periodo los filisteos nunca vinieron a pelear contra los israelitas. They just came to fight Samson. Ellos solo vinieron a pelear contra Sansón. It is like if the Philistines never saw Samson as a real national leader of the people that could threaten their control upon Israel. Es como si los filisteos nunca hubieran visto a Sansón como un líder nacional que hubiera podido hacerles la guerra y ganarles la guerra. They never came against Israel. Ellos nunca vinieron en contra de Israel. They just came to fight Samson. Ellos solo vinieron a pelear en contra de Sansón. They never saw Samson as a real national leader. Nunca vieron a Sansón como un líder nacional. They never considered that Sansón could be organizing a people so much that they could threaten their control that they had over Israel. Ellos nunca vieron a Sansón como un líder nacional que hubiese podido organizar un ejército y que pudiera haberle amenazado el poder que los filisteos tenían. Never. Nunca. So when you want the anointing of the Holy Spirit, porque cuando usted quiere la unción del Espíritu Santo, you make sure that you understand that there is a purpose. Usted debe asegurarse que hay un propósito. The purpose is not you. El propósito no es usted. The purpose is the plan of God. El propósito es el plan de Dios. The purpose is the people of God. El propósito es el pueblo de Dios. The purpose is to win the lost. El propósito es rescatar a los perdidos. It's not to fight your enemies. No es para pelear contra sus enemigos. With the anointing of God. Con la unción de Dios.
So that you can defend yourself from your enemies. Para que usted pueda defenderse de sus enemigos. The Lord never planned that for you. Nunca el Señor planeó eso para usted. Maybe it sounds hard for you. De pronto suena duro para usted. The Lord never planned that for you. El Señor nunca planeó eso para usted. He just wanted to include you in his purpose. Él solo quiso incluirle en sus propósitos. That you should be a clean channel to reach out to the lost. Para que usted pueda ser un canal limpio y pudiese alcanzar a los perdidos. So I have to stop now because time is over. Tengo que detenerme ya porque el tiempo se me acabó. So sorry, I love the word of the Lord so much. Me disculpo, yo amo tanto la palabra de Dios. And I normally speak long. Y normalmente hablo bastante largo. But I love this word of God. Pero amo la palabra de Dios. I hope you also do it. Y espero que usted también lo haga. How many of you understood the word of God tonight? ¿Cuántos de ustedes entendieron la palabra de Dios esta noche? I will say it just for the last time. Voy a decirlo por última vez. Receive the Holy Spirit. Reciba el Espíritu Santo. But make sure you don't waste the anointing. Pero asegúrese de que usted no desperdicie la unción de Dios.